friendly people, tapas, afternoon cocktails. The summertime is here. Come and join me. I'm Ilana, your personal guide in Barcelona. Better than chilling out on a hot summer day while enjoying the beautiful sea view and sip a fresh exotic cocktail, or maybe a cold espresso. All these ingredients you can find in a place I'm going to take you today, Sagafredo Zanetti, Barcelona. Sagafredo Zanetti is the leading espresso producer in Italy and throughout the world, with more than 50 million cups consumed each day. Its press taste, culture, and the preparation method of the true Italian coffee to the whole world. But I think the manager of this place, Henry Sutter, will tell us more about it. So Henry, tell us more about the concept and the format of this place. Yes, we have the original coffee from Italy, espresso, so the best of the world. And we are restaurant, coffee shop, lounge bar, with live concerts, DJ, everything. Everything for everybody. Yeah, everything for everybody. Sounds cool. And is it the first Sagafredo Zanetti in Spain? Yes, we are the first Sagafredo Zanetti in Spain. And we are planning to expand more in Catalonia and all over the Spain too. And where else you can find Sagafredo Zanetti in the world? Oh, you can find them in a lot of places like Tokyo, Roma, Italy, Roma, Berlin, Singapore. We have 1,000 shops. Everywhere. So tell us three things that make it different from others. Yes, first one is the coffee, it's espresso. And the second is the location. We are below the W Hotel, so the best of the in Spain now. And the third one is the cocktails we have. Cocktails? Yes. So what's special about your cocktails? Yes, our cocktails is very exotic fruits and it's very good for your health. Sounds tempting. I would like to try one of those cocktails. Of course. Our barman can make a few cocktails for you. Oh, cool. Hola, Martín. ¿Puedes hacer un cóctel para Ilana, por favor? Hola, ¿qué tal? Hola, Martín, ¿qué tal? Encantado. Vale, ¿cómo no? ¿Qué tipo de cócteles te gustan? Bueno, Martín me ha comentado que los cócteles exóticos que son demasiado buenos y me gustaría probarlos. Vale, a ver. ¿Con alguna fruta exótica? Vale, bueno, te voy a preparar un Singapuré, ¿vale? Para que vayamos un poco degustando, abriendo el paladar. Vale, es un cóctel muy complejo. La base es el cherry brandy, ¿vale? Que sería esta bebida de aquí. Y tiene un poquito de ginebra, ¿vale? Que le va a aportar mucha sequedad. Utilizamos una ginebra muy seca, ¿vale? Para realizar este cóctel. Y la base está en el cherry brandy. Y los demás ingredientes lo que hacen es simplemente hacer más compleja la fórmula, ¿vale? Lleva un poco de granadina, un poco de licor benedictín, que es un licor de hierbas italiano, que también le aporta complejidad, ¿no? Triple sec, que también le da un aroma. Lleva un poquito de zumo de piña y por último un poquito de angostura. Todo esto lleva un cóctel. Por favor. Sí. La base de este cóctel es la cereza, pero que sea un cóctel también herbal y seco. Bueno, pues vamos allá, empezamos a hacer preparar el cóctel. Un poco de ginebra, ¿no? Un poco de ginebra, ya te digo, muy seca, ¿vale? Porque la cuestión es que sea un cóctel muy afrutado y seco. Y que tenga notas herbales que le va a dar, ya te digo, los demás componentes del cóctel. Las medidas serían, son 4 centilitros de ginebra, son 2,5 centilitros de cherry brandy,
son 0,5 centilitros de Benedictine, 0,5 de Triple Sec. Bueno, yo no lo voy a recordarla toda, ¿eh? 0,5 de granadina. Ahora vamos a poner zumo de piña. Bueno, 8 centilitros. Y vamos a dar un dash de angostura. Otra vez piña. Un poquito más, que me quede un poco corto. Ah, a mí me gusta piña, cuenta. ¿Eh? Y ahora. Bueno, a ver si te gusta el Singapore Slim, es un cóctel muy femenino. Espero que sea de tu agrado. Seguro. I call it Dolce Vita in Barcelona. Cheers! What are you waiting for? Come and join me! Oh yes, and don't forget to visit my blog, www.uniqueexperience.com. And sorry guys, it's time for siesta for me.